Bueno, hoy día hay dos eventos muy importantes. El plenario del Bloque Argentino, con la presencia de su presidente, Carlos Presa, que seguramente luego le explicará bien los temas que va a tratar el Bloque Argentino, y la Asamblea del Parlamento Cuyano. La Asamblea del Parlamento Cuyano, donde se eligen nuevas autoridades, cada dos años se eligen autoridades. El Parlamento es el más noble de los parlamentos del país, es el último que se creó, así que es la primera elección, la primera cambio de autoridades que va a tener el Parlamento. La presidencia, cada dos años, le corresponde a una de las provincias. Los dos primeros años de este Parlamento le correspondió a San Juan y este año pasa a ser de Mendoza. Esta tarde, a través de un consenso que se ha hecho entre los legisladores que participamos desde Mendoza en el Parlamento Cuyo, hemos ya elegido a quienes nos van a representar, y las demás provincias colocan dos vicepresidentes cada uno. Los objetivos son, en realidad, consensuar, unir esfuerzos, hablar y conciliar las economías regionales para hacerlas más productivas para todas las provincias que integran, que son San Juan, Mendoza y San Luis, las tres provincias que integran el Parlamento de Cuyo. El Bloque Argentino está integrado por cada uno de los parlamentos que tiene la República Argentina. Nosotros formamos parte del Parlamento de Cuyo, pero también está el Parlamento del Centro, que lo integra en Córdoba, Santa Fe y las provincias de Entre Ríos. Después está el Parlamento del NOA, del noroeste argentino, y del NEA, del noroeste argentino, y el Parlamento de la Patagonia, que lo integran todas las provincias del sur argentino. En Mendoza, el presidente del Parlamento Cuyo va a ser el senador Raúl Ferrer. Él va a ser el presidente y los dos vicepresidencias van a recaer en la diputada Karina Segovia y quien les habla.